Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 10, Perú para todas y todos. Hoy vamos a desarrollar el área de comunicación con el tema Conocemos personajes que ayudaron al país. El propósito de esta actividad es el siguiente, escucha. Hoy vas a leer un texto sobre cómo algunas peruanas y peruanos contribuyeron a solucionar situaciones problemáticas que afectan a su localidad. Para esto, es muy importante cumplir ciertos criterios y así lograr nuestro propósito. El primero es, deberás ubicar información explícita y relevante que esté en el texto escrito. Luego, hacer comparaciones y realizar inferencias. Finalmente, opinar. Decir de qué trata y para qué fue escrito el texto, considerando la información leída. ¿Preparados y preparadas? Iniciemos observando el texto que el día de hoy vamos a leer. Fíjate en las imágenes y vamos a leer el título. ¿Qué dirá? Un problema tiene solución. Sigamos observando el texto que vamos a leer. Fíjate, ¿qué imágenes tiene? ¿Conoces algún personaje? ¿Sí? Bien. Ahora que hemos observado el texto que vamos a leer, ¿de qué crees que tratará el texto? Yo creo que el texto tratará de personas que ayudan a buscar solución a los problemas. ¿Y cómo sabes? ¿Qué te hace pensar que trate de eso? Lo que sucede es que vi muchas imágenes de peruanos y peruanas en el texto. Además, el título dice, un problema tiene solución. Listo. Ahora vamos a verificar, vamos a comprobar si lo que creemos es cierto. Y recuerda que después de leer el texto, vamos a poder compartirlo con toda nuestra familia o amistades. Iniciemos leyendo el texto propuesto. Un problema tiene solución. En cada lugar de nuestro país existieron y existen personas que contribuyen con el desarrollo de su familia y comunidad. Con esfuerzo, constancia, superación y estudio, alcanzaron sus metas o sueños, incluso a pesar de tener dificultades. Veamos algunos personajes que frente a los problemas de su localidad contribuyeron a encontrar una solución. El primer personaje es Daniel Alcides Carrión García. A la edad de 14 años, fue testigo de la epidemia denominada verruga peruana, que más adelante se encargó de investigar. Haciendo prácticas como estudiante de medicina, llegó a inyectarse la bacteria de la verruga para estudiarla y encontrar la cura. Él murió por la enfermedad, pero logró contribuir con sus estudios a la medicina peruana y a la sociedad. Por ello, fue declarado héroe nacional, mártir y maestro de la medicina peruana. Conozcamos ahora a Vania Macías Málaga. Ella es Vania Macías Málaga. Ella logró ser bailarina de danza contemporánea y ballet. Es coreógrafa y administradora con mucho esfuerzo y dedicación. Un día, ella vio a un grupo de jóvenes de Pachacútec, un lugar con muchas necesidades, haciendo acrobacias en el semáforo. Ella reconoció sus talentos al observar los giros que realizaban hacia atrás. ¡Eso es coraje!, dijo. Por ello, decidió formar la Asociación Cultural de Uno. Así apoyó a muchos de ellos potenciando sus habilidades y los motivó a ser constantes y a trabajar para lograr sus metas. Conozcamos a Dionisia Gamboa Vilela. Ella es Dionisia Gamboa Vilela. Desde muy pequeña quería ser médica o enfermera. Con mucho esfuerzo y dedicación, llegó a ser bióloga. Mientras trabajaba como asistente de investigación, vio de cerca a pacientes con UTA y escuchaba sobre la malaria,
dengue y tuberculosis, y quedó tan impactada que decidió investigar esos males. Hizo un estudio sobre el parásito que causa la UTA, por lo que recibió un premio. En el Perú, logró formar un equipo de investigadores para estudiar la enfermedad de la malaria, por el cual recibió un reconocimiento. Ella sigue en su lucha para eliminar la malaria. Conozcamos a Walter Velázquez Godoy. Él es Walter Velázquez Godoy. Desde muy pequeño quería ser maestro. Lo logró con mucho esfuerzo y dedicación. También le encantaba explorar la tecnología. Entonces vio que por la pandemia las escuelas se cerraron y se preocupó por los aprendizajes de sus estudiantes. Eso hizo que creara a un pequeño robot que llamó Kipi, con quien viaja a los pueblos donde viven sus estudiantes para enseñarles con ingenio y creatividad. Así ellos siguen aprendiendo. De esta manera contribuye con el aprendizaje de las personas de su comunidad y país. Todas y todos podemos contribuir para solucionar un problema de nuestra familia y comunidad. Todo es posible. Muy bien, hemos conocido a cuatro personajes muy importantes que con mucho esfuerzo y dedicación lograron solucionar y contribuir problemas en bienestar de nuestra comunidad. Ahora es momento de poner en práctica lo que hemos leído. Después de leer, vamos a contarle a un familiar todo lo que has comprendido y vamos a responder a estas preguntas. ¿De quiénes se habla en el texto? En el texto se habla de personajes que ayudaron a buscar soluciones en bienestar de nuestra comunidad. Así es, muy bien. ¿Qué se dice de ellas y de ellos? ¿Qué podemos decir de ellos? Ellos, con mucho esfuerzo, lograron cumplir sus metas, ayudaron a las personas y aún siguen trabajando por el bienestar de nuestro país. Así es, muy bien. Según el texto, ¿qué logró cada personaje? Vas a comentarlo y vas a compartirlo con la persona que está acompañando tu aprendizaje. Puedes ponerle pausa al video. Bien, ahora vamos a completar el siguiente cuadrito. Nos hemos informado y ya estamos preparados. Vamos a responder dos preguntas. ¿Qué situaciones de su localidad identificó? Nos referimos a los personajes que ves en pantalla. Y la otra pregunta, ¿qué hizo para contribuir con su solución? Aquí podemos ver a Alcides Carrión, Daniel Alcides Carrión y Vania Macías Málaga. ¿Me acompañas a completar el cuadro? Listo. Primera pregunta. ¿Qué situaciones de su localidad ha identificado Daniel Alcides Carrión? ¿Lo recuerdas? Muy bien, él fue testigo de la epidemia llamada verruga peruana. ¿Y qué hizo él para contribuir con su solución? ¿Te acuerdas? Listo, él se inyectó la bacteria de la verruga para buscar la cura y así pueda contribuir a los estudios de medicina peruana. Ahora veamos qué situación de su localidad ha identificado Vania Macías Málaga. Ella vio a un grupo de jóvenes con muchas necesidades, haciendo acrobacias en los semáforos. Eso llamó su atención. ¿Y qué hizo ella para contribuir con su solución? ¿Cómo los apoyó? Vania ha reconocido los talentos de esos jóvenes y decidió formar la Asociación Cultural de Uno. Y de esta manera los está apoyando, potenciando sus habilidades. Ahora continuamos completando el cuadrito con los siguientes personajes. Donicia Gamboa y Walter Vázquez Godoy. Respondemos a las mismas preguntas. ¿Qué situaciones de su localidad ha identificado Donicia? Muy bien, ella pudo ver a pacientes con UTA y también sabía sobre la malaria y el dengue y tuberculosis. Quedó muy impactada que decidió investigar
sobre esos males. ¿Qué hizo para contribuir con su solución? Muy bien, ahora tú vas a completar este espacio. Identifiquemos lo que hizo Walter Vázquez Godoy. Él vio que por la pandemia las escuelas se cerraron y se preocupó por los aprendizajes de sus estudiantes. Ahora completarás tú el espacio en blanco anotando cómo hizo para contribuir con su solución. Sigamos respondiendo algunas interrogantes. ¿Cómo crees que alcanzaron sus logros estos personajes? ¿Qué crees que tenían que hacer? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo lograron? Claro que sí, con mucho esfuerzo, constancia, superación y estudio, ellos lograron alcanzar sus metas. ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente frase? Todas y todos podemos contribuir para solucionar un problema de nuestra familia y comunidad. ¿Qué nos quiere decir? Muy bien, que todos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de buscar soluciones, realizando acciones positivas por el bien de nuestra comunidad. Finalmente responde, ¿en qué se parece lo que hicieron los personajes de la lectura? ¿Tienen algo en común? ¿Qué será? Claro que sí, todos ellos buscaron soluciones a un determinado problema. Y esto siempre en función y a favor de su comunidad. Y para finalizar la actividad del día de hoy, comparte con tu familia lo que has aprendido respondiendo estas preguntas. ¿Qué opinas de lo que hizo Walter Velázquez Godoy al crear Kipi? ¿Qué te pareció? ¿Crees que fue una idea genial? Coméntalo con los miembros de tu familia, así como también, ¿qué le dirías a otras personas que también contribuyen a solucionar problemas? Listo, chicos, hemos terminado la actividad el día de hoy. Es momento de evaluar nuestros aprendizajes completando la siguiente tablita. Marca con un aspa o un check según el logro de tu aprendizaje. Cuídate mucho, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.